Información de último momento nos llega desde Pedro Juan Caballero. Ya está nuestro corresponsal Marciano Candia para hablarnos de este camión repleto. Contenía 50.000 cajas de cigarrillos. A ver, contanos, por favor, qué fue lo que ocurrió, en qué momento cayó la policía de frontera. Fue la encargada de hacer el control. Marciano Candia, adelante, buenas tardes. Sí, buenas tardes, señora. Efectivamente, en un control efectuado en los caminos vecinales por el Departamento de Operaciones de Frontera, la DOF, ha encontrado un camión abandonado al costado de la ruta, aparentemente con un problema mecánico. Es un camión Ditren, y al verificar la carrocería prácticamente encontró de que ambas carrocerías que llevaba este semirremolque contaba con cigarrillos contrabandeados del territorio paraguayo. El hecho ocurrió durante un control efectuado esta mañana por el Departamento de Operaciones de Frontera, la Policía Militar Brasileña, prácticamente a algunos kilómetros aquí de la frontera Pedro Juan Caballero Ponta Porá, Brasil. Han pasado de que la pérdida oscilaría a los 18.000 millones de guaraníes con el cambio actual, teniendo en cuenta los dos bitrenes, el precio del camión específicamente, a pesar de que es un camión robado en el estado de Paraná, Brasil, y la carga estaría evaluada en 2.700.000 reales, unos 7.000 millones de guaraníes. El camión tenía problemas mecánicos, una de las ruedas estaba con problemas, por lo que presumiblemente los ocupantes del vehículo estaban sacando de circulación de la ruta principal que une al estado de Paraná, Brasil, a los efectos de arreglar y poder continuar posteriormente. El procedimiento se realizó en el asentamiento Santo Antonio, una zona rural, repito, a la salida prácticamente de la ciudad de Ponta Porá, Brasil, fronteriza con Pedro Juan Caballero. Es una acción conjunta que actualmente lleva adelante tanto el Departamento de Operaciones de Frontera a través del programa Frontera y Protección de Fronteras con alianza a la Secretaría de Estado de Justicia y Trabajo y la Policía Federal Brasileña en la operación Ágata, también decía, en este caso, el informe provenientes desde la ciudad de Ponta Porá, Brasil. El camión ya fue trasladado hacia Dourado, Brasil, a los efectos de poner a disposición de la justicia brasileña, mientras que la carga posteriormente deberá ser incinerada. Pero la pérdida, repito, oscila a los 18.000 millones de guaraníes, tanto la carga como el precio del camión. Una sola cuestión, Marciano. ¿Los cigarrillos son de distintas marcas y se confirma la cantidad, 50.000 cajas? 50.000, sí, así mismo, señora, 50.000 cajas de cigarrillo de diferentes marcas, la marca E, la R7, que es producida por Tabacalera del Este, tengo entendido, y que tiene también depósitos casi en todas las fronteras, y no se descarta que el camión haya sido cargado aquí en Pedro Juan Caballero y posteriormente ir transportando hasta que tuvo inconveniente y sacaron de circulación de la ruta principal a los efectos de dar solución al vehículo. Gracias, Marciano Candia.